Tenemos todo preparado para arrancar nuestro desayuno del día de hoy, recibiendo al licenciado Santiago Pistone, psicólogo con quien vamos a estar conversando en esta jornada. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación, hace mucho que no venía. Es verdad, es cierto. Santiago Pistone, bueno, reconocido psicólogo aquí de la ciudad de Tandil. Vamos a pasearlo por varios temas, pero también nos vamos a detener el tiempo que sea necesario para tocar algunas cuestiones que hoy, por suerte, el conocimiento en general en la sociedad está, creo que por ahí los psicólogos lo tienen un poquito más allanado, pero hablar, no sé, hace 20 años de ataque de pánico, bueno, quizá los profesionales sabían de qué se trataba, pero no la mayoría de la gente. ¿Un ataque de pánico es algo común, licenciado, hoy por hoy? ¿Es algo...? A ver, cuéntenos un poquito. Un ataque de pánico es una reacción exagerada de miedo en un periodo breve de tiempo y nos puede ocurrir a cualquiera. Pero, la definición de nuevo. Es un subidón de miedo inesperado, para llamarlo de alguna forma, que te aparece de repente con un montón de síntomas físicos, taquicardia, temblor, sudoración. Y básicamente la sensación que le da a la persona que tiene un ataque de pánico es una sensación de pérdida de control o muerte inminente. Muerte inminente. Sí, es muy desagradable. Todavía no he tenido ataque de pánico, pero la gente que lo tiene jamás se va a olvidar de esa experiencia. Ajá. ¿Tiene una duración determinada? ¿Cómo es este tema? Dura un breve periodo de tiempo, aunque no dura más de 10 minutos, aunque la persona que lo está sintiendo le parece que es una eternidad. Claro. Y es tan traumático el evento que después quedan condicionados. ¿Qué quiere decir? Que después cada movimiento que hacen en la vida cotidiana tiene miedo que les pase. ¿Qué sé yo? Fuiste al supermercado y te agarró un ataque de pánico, después ya le tenés miedo al supermercado. Sí, aunque el supermercado no tiene absolutamente nada que ver con tu ataque. Y después hay un fenómeno que se llama generalización. Si vos no lo tratás o enfrentás, le tenés miedo al supermercado, le tenés miedo a la despensa, le tenés miedo a la plaza, y se va transformando en algo más grave que es agorafobia, que es las personas que después ya se ven condicionados en lo cotidiano para salir solas a la calle. Agorafobia. ¿Podría, Santiago, ampliar un poquito más el tema de los síntomas? ¿Qué siente una persona que está teniendo un ataque de pánico? La definición que a mí me gusta más de ataque de pánico es fobia a una sensación física corporal. ¿Qué quiere decir? Fobia es un miedo irracional. Entonces la gente, cuando tiene ansiedad en general y ataque de pánico en particular, va a empezar a escanearse el cuerpo. La atención psíquica, ¿sí?, foco de atención, siempre está afuera. Nosotros prestamos atención al mundo externo, no prestamos adentro a nuestras sensaciones físicas, palpitación, calor, tensión. La gente que ha tenido ataque de pánico empieza a estar todo el tiempo mirándose adentro, y si encontrás sensaciones, si buscás, encontrás sensaciones, porque al estar vivo tenés sensaciones físicas, el corazón te late, por ejemplo. ¿Hay un disparador? ¿Puede haber disparadores para estos ataques de pánico? A mí siempre me parece que lo que provoca trastornos emocionales es porque nuestros recursos o herramientas como personas se ven colapsados por el sistema que nos rodea. Tenemos problemas familiares, de financiero, de pareja, de autorrealización personal, y eso te va generando mucha tensión. Entonces uno, cuando se siente colapsado y no puede resolverlo, te aparece un ataque de pánico. Para la gente que tiene cierta predisposición para la ansiedad y ataque de pánico, a otros les agarra un TOC, a otros les agarrará depresión, psicosis, es, depende de la estructura, algunos consumirán drogas. Lo que me parece importante es que todos nosotros tenemos que invertir mucha energía y tiempo en desarrollar herramientas personales para poder afrontar los desafíos que la vida moderna tiene. Vivir en la vida moderna no es algo simple, pero es como ha pasado a lo largo de todos los siglos. Siempre el mundo tiene un problema. No era común hace varios años, hace unos cuantos años, hablar de herramientas para lo emocional. Y muchos dicen, no, bueno, yo que voy a ir al psicólogo, no solamente supongo yo con el psicólogo se adquieren herramientas, pero sí es una buena forma de hacerlo. Yo creo que el mundo es mundo, el ser humano ha tratado de superarse y de tener herramientas, desde los griegos hasta la modernidad. Lo que van cambiando son los tiempos, qué sé yo, Marco Aurelio hablaba de que la vida es más lucha que danza. ¿Qué quería decir eso? Para la época esa es que había problemas en el mundo, vos tenías que aprender a luchar. Obviamente no es lo mismo lucha de la modernidad
que siglos atrás, vos siglos atrás salías y te cortaban la cabeza. Acá te vuela la cabeza, te corta la cabeza la vida misma. La incertidumbre, las finanzas, robos, etcétera, etcétera. Pero siempre, siempre hubo problemas. Después está la información, que como toda herramienta es positiva, salvo que uno la use en exceso o use información no científica, que ese es otro gran dilema que tenemos en la modernidad. Es más, me parece muy importante esto. La semana pasada, la otra, el Colegio de Psicólogos largó unos tipos de publicidad o de flyers sobre el intrusismo en psicología. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un montón de personas que no están ni calificadas ni avaladas para poder hablar de temas sensibles como es la mente humana. Y eso también tenemos que tener en cuenta porque es una responsabilidad nuestra. Y de todo el mundo tratar de informar cosas que sean científicas y que sean efectivas para poder que la población acceda a lo que necesita. ¿Cómo estar atentos a esas cuestiones, no? Porque realmente las pseudociencias o las informaciones no científicas a través de gente, en algunos casos prestigiosa, nos llegan por todas partes y digamos con quizás hasta un aval de la sociedad. Sí, pero bueno, lo que es ciencia está avalado por las asociaciones. En mi área, tanto el Colegio de Psicólogos te va a decir si está avalado o no, y también la psiquiatría, pongámosle, neurologías, ciencias más afines a lo que hago yo, donde tienen un colegio y tienen sus lineamientos. Hablábamos de ataques de pánico. ¿Qué diferencias hay entre el ataque de pánico y la ansiedad? Son de la familia. Hay algo que se llama comorbilidad, que es tener más de un diagnóstico a la vez. Ajá. Generalmente una persona que tiene un ataque de pánico no tiene un ataque de pánico puro como diagnóstico psicológico, psiquiátrico. Te tenés como un racimo de comorbilidades. A mí me parece que una de las comorbilidades más potentes que existe y que menos diagnóstico tiene, se llama ansiedad generalizada, o lo bajamos a la tierra, son la gente que se está todo el tiempo preocupando. ¿Es justamente uno de los síntomas principales esa preocupación? La preocupación es quizás uno de los síntomas de estrellas no de la ansiedad, de la modernidad hoy día. La preocupación es un mecanismo mental que lo que te está comunicando es amenaza, que algo malo te va a pasar. Uh-huh. Y vos cada vez que prendés la tele o hablás con alguien y hay un poco de amenaza en el aire. Pero preocupa, digamos, valga la redundancia, la preocupación, o preocupa que uno no se ocupe de esos temas. Bueno, eso es muy elevado. Eso es central. La preocupación es un mecanismo humano útil. ¿Cuándo se transforma en preocupación? Primero cuando te preocupás por pequeñas cosas, y además cuando te preocupás por un montón de cosas y no haces ninguna acción observable en el mundo para tratar de resolverla. Ahí se arma un desastre, porque vos tenés la cabeza como un bombo todo el tiempo con temas, preocupaciones, situaciones, y la única forma que vos tenés de resolverlo es maquinándote. Y eso, obviamente, es camino directo a un trastorno de ansiedad crónico. Crónico es que lo tenés por más de 6 meses. Y además se transforma en una forma de resolver problemas. Hay un canadiense que se llama Dugas que habla de ineptos en resolución de problemas, que son los gente que se preocupa. Si te ahogas en un vaso de agua, bueno, trastorno de ansiedad en general. Me gustó esta definición. Gente que está todo el tiempo preocupándose. Sí. Me gustó esa definición. Y la depresión, doctor, porque hablamos de ansiedad y otra patología, entiendo que hoy por hoy está muy presente también, tiene que ver con la depresión. La depresión es una enfermedad grave, cada vez más en aumento. Hay que diferenciarla de tristeza o sentirte bajoneado. Tiene una entidad clínica la depresión. El síntoma central básicamente es tristeza, y después viene con un montón de síntomas médicos, fisiológicos. Y lo que una persona hace para que se deprima tiene que ver con algo que se llama triada cognitiva. ¿Qué es triada cognitiva? Tiene una visión negativa de sí mismo, o sea, que no sirve para nada, que es una porquería, que es un fracasado. Una visión del mundo negativa, como que el mundo es un lugar hostil
y que nadie te va a dar una mano, y una visión negativa del futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que hagas lo que hagas, nunca vas a salir adelante. Estos tres puntos en conjunto hacen una depresión como trastorno. La visión del futuro negativa es un indicador peligroso para ideas de muerte, porque la gente, al no tener esperanza, empieza a pensar soluciones de baja calidad, como por ejemplo pensar en morirse y, casos mucho más graves, hacer intentos. Bien. ¿Viste que deja, nos deja pensando cada definición que da Santiago? Evidentemente, la situación de crisis que se pueda llegar a vivir dentro de un país influye y bastante para la depresión de cada uno en particular. ¿O la utilizamos a esa crisis como un pretexto para no asumir la depresión? No, influye. Hay libros que relacionan... Es más, yo tengo un libro que hay un estudio de relación entre depresión y problemas económicos. Bueno, vivimos en Argentina, así que eso acá pueden hacer como estudios para tirar para arriba. Sí es cierto que si vos tenés muchos problemas en el mundo externo y tu sistema, tu forma de recursos se ve colapsado, tanto porque tenga mucho, porque gente con muchos recursos también se deprime, recursos psicológicos estoy hablando, o personas que tienen menos recursos psicológicos, bueno, eso va a aumentar la probabilidad de que vos puedas tener episodios depresivos. Que también es cierto que tener un episodio depresivo nos puede pasar a todos, y hay tratamientos que son eficaces. Por ejemplo, los tratamientos psiquiátricos son muy operativos para trastornos depresivos. Esto no significa que estás condenado. Es un tema humano tener algún cuadro clínico, tanto de ansiedad y depresión. Licenciado, yo no voy a ir al psicólogo o al psiquiatra si no estoy loco. Solamente, bueno, tengo apremios económicos, la situación es complicada. Yo entiendo por qué estoy mal. No voy a ir a un psicólogo si no estoy loco. Bueno, eso con los años fue cambiando. Hay una población, no sé estadísticamente qué tan grande es, pero cada vez se está ablandando. La gente quiere estar mejor, entonces prueban haciendo cosas. A veces no llegan a los lugares indicados, o si llegan durante muchos años haciendo cosas satélites o no validados científicamente, entonces cuando te llegan a vos, tenemos personas que, por ejemplo, han tenido un trastorno de ansiedad por 10 años, y no es lo mismo atender a alguien cuando recién arranca un trastorno de ansiedad que tener a alguien de 10 años de cronicidad o tener un TOC, que es un trastorno complicado, sin atención pertinente, que puede haber estado 10 años. Y esto también es un tema familiar, porque toda persona que sufre no vive en una montaña, vive rodeado de gente, vive rodeado de la familia, vive rodeado de los hijos, vive rodeado de la gente que trabaja. Justamente, ¿qué rol ocupa quien rodea a ese paciente, digamos, para el tratamiento, para que supere esa situación? Depende del contexto, sería la definición conductista. Hay ambientes que colaboran para que las cosas mejoren y hay ambientes que colaboran para que las cosas se mantengan en el tiempo y estén peores. Hay inclusive las relaciones, hay relaciones que vos tenés una relación que te puede potenciar y otra es como apretar un botón de autodestrucción y la gente sigue en track, es una palabra media técnica, track es seguir haciendo lo que no funciona. ¿Sí? Vos vas al campo y ves una vaca y se acerca al alambrado eléctrico. Sí, y le da un shock eléctrico, un patadum. Como se manejan estímulo y respuesta básica, es probable que no lo vuelva a hacer tantas veces. El ser humano, sabiendo que no le conviene, insiste. La misma piedra. Licenciado, no puedo vaciar mi mente. Los pensamientos vienen. Uno se encadena con el otro. Encima, a ver... Pienso y yo me pongo a pensar, trato de buscarle una solución y me empiezan a aparecer escenarios, no sé, escenarios que en principio son fantasiosos, pero mi mente cree que eso va realmente a ocurrir. ¿Qué puedo hacer, licenciado? Bueno, lo primero, esto es para ahorrarme la consulta. Sí, no, pero esa está muy bien, porque, uno hace cognitivo con conductual, ¿sí? Cognitivo conductual es un modelo
que nos parece y nos va a parecer siempre que si vos haces psicoeducación, explicarle a la gente cómo funciona la mente de forma concreta, clara y científica, te va a ahorrar problemas. ¿Sí? Y lo primero que tiene que saber la gente es que es imposible tener la mente en blanco, porque la mente, la función es pensar. Vos lo que tenés que hacer es entrenarte para lo que vos estás pensando sea útil y resuelva algo. ¿Sí? Porque vos estás todo el tiempo pensando y no sirve para nada, solamente te genera estrés. Por eso vamos a linkear con una herramienta útil que tiene en los últimos años se ha desarrollado, que es Mindfulness. Mindfulness es una herramienta que te ayuda a entrenamiento atencional, viene del budismo Zen. Pero acá también yo quiero dar una señal, una banderita. Si vos tenés una mente compleja, difícil, no entrenada, vos tenés que invertir tiempo en entrenar tu mente. Es como entrenar al gimnasio, que la gente tenés temporada alta ahora, noviembre, diciembre, y quieren tener cuerpos esculturales no habiendo hecho las cosas. Vos vas a estar donde estás por un antecedente que vas haciendo en el tiempo. También esto del pensamiento mágico y el facilismo de las cosas es moneda corriente para desinformar y reforzar la mente no es tan simple de modificar. Vos tenés que tener un trabajo para cambiar tu mente. No es que haga un curso de mindfulness y salgo con un pensamiento zen. A ver, los cursos de mindfulness estaban diseñados por 8 semanas. Si en 8 semanas vos cambiás tu forma de funcionar psíquica, y eso es fabuloso, pero nada importante en tu vida te llevó 8 semanas. No existe. Desde una pareja, un negocio, un proyecto, una carrera universitaria, una disciplina, mejorar tu salud. También hay que bajar, como hablábamos hoy, los pies en la tierra. Y si vos tenés algún problema, tenés una mente complicada, tenés que entrenarte para tener una mente simple. Como, bueno, conclusión, digamos, se puede estar mejor. Es cuestión de buscar justamente el asesoramiento especializado, debidamente capacitado, y bueno, la calidad de vida cambia. Vos podés estar mejor. Hay población que no tiene trastornos emocionales, tanto ni psiquiátricos ni psicológicos. Vos sí podés estar mejor haciendo lo que funciona, tener una vida simple, sana. Si hay un target de personas que tengan trastornos emocionales, obviamente tendrán que buscar a asistencia más especializada. Pero sí te lleva un trabajo, te lleva un tiempo. Por ejemplo, yo soy psicólogo, hace 20 años que me dedico a lo mismo. Tengo una mente ansiosa, yo la sigo entrenando, y eso que tengo toda la herramienta y yo conozco mi mente perfectamente. Yo todo el tiempo estoy entrenando mi cerebro, porque mi cerebro piensa cosas trágicas, ansiosas, porque soy ansioso. Y eso no va a dejar de pasar. Lo que vos te tenés que entrenar es cuando te vengan los eventos, que vos seas eficiente en resolverlo. Clarísimo. Preguntaban acá cómo lo encontramos, a dónde atiende el doctor Pistone. La sugerencia, perdón, el licenciado Pistone. ¿Tenés algún doctorado o no? No tengo doctorado. Pero alguno. Licenciado, estaría, si no, acreditándome cardas que no me corresponde. Por eso me corregí. Yo creo que por redes sociales es la manera más rápida de encontrarlo, no sé. Lic Santiago Pistone en Instagram. Lic de licenciado. Sí, Santiago Pistone. Lic Santiago Pistone. Sí, y trabajamos también en Sabiamente en Rodríguez 769, pero la forma también tienes red, eso también está en Instagram, así que por cualquiera de esos dos lugares nos pueden encontrar. Impecable. Realmente le agradecemos muchísimo, muy claro como siempre. Bueno, muchas gracias por la invitación.